Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión plenaria prevista para hoy con la intervención del presidente del Consejo de Gobierno. Tiene la palabra el señor Pedro Antonio Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes a todos, igual que permítanme que también salude al público que nos acompaña esta tarde en la continuación de este debate del estado de la región de Murcia, que empezábamos ayer y que previsiblemente terminaremos hoy a una hora con cierta incertidumbre, ¿no? Pero es siempre importante y positivo que nos reunamos en esta casa de todos los murcianos, la casa del parlamentarismo, de la palabra, para hablar, debatir, analizar y confrontar puntos de vista que sirvan para dar un nuevo impulso a las necesidades de la región de Murcia que nos une y que nos compromete a todos. Esta mañana hemos asistido, como continuación de ayer, como digo, a una nueva sesión del debate del estado de la región. Y hemos podido comprobar todos cómo existen diversas, muy distintas percepciones de una misma realidad, que es la situación de la región de Murcia hoy. Una región con 1,5 millones de habitantes, con un potencial tremendo y que espera grandes cosas de nosotros, de los 45 hombres y mujeres que conformamos este Parlamento, del Gobierno que también le representa y de todas las personas que desde una u otra responsabilidad tenemos la vocación de servicio para seguir sumando esfuerzos en el progreso de esta región. Esta mañana hemos asistido, como digo, a unas diversas, distintas y distantes descripciones de la situación de una región. El señor Tobar empezaba su intervención haciendo alusión a que la coyuntura internacional ha sido determinante para que la región de Murcia vaya un poquito mejor, a pesar del Gobierno de regional, del año de gestión del Partido Popular, de las mociones y los impulsos que ha aprobado este Parlamento y de la gestión política del Gobierno de todos los murcianos. Si no llega a ser, señorías, por la situación política internacional, ¿qué hubiera sido esta región este año? Pero, afortunadamente, nos ha salvado la situación política internacional. Bueno, busquemos a un responsable de esa situación política internacional, llámenlo por teléfono y déle las gracias de mi parte, por favor, señorías. Sinceramente, señor Tobar, conociendo su experiencia política y su amplísima trayectoria, esperaba de usted otro análisis. Esperaba de usted otra introducción a su intervención, sinceramente, y esperaba de usted otra cosa, porque llega a sonrojar que caigamos en el simplismo de un análisis tan básico como insuficiente a la hora de dibujar la situación que tiene hoy la región de Murcia. Pero bueno, estamos en el debate del estado de la región. El debate más importante que cada año celebra esta Asamblea. Llevábamos varios años sin poder celebrarlo por distintas circunstancias. Señorías, insisto, aprovechemos este debate para realmente ser útiles a la gente, para dar un nuevo impulso a cuestiones que están esperando de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro acuerdo, de nuestro pulso, de nuestro impulso. Aprovechémoslo, señorías. Yo entiendo que ustedes todavía estén un poco con el sofocón de la campaña, ¿no? Ese resacón que es lógico, señor Urralguru, es lógico, ¿no? Han sido mítines con una fuerza y una carga tremenda. Luego se ha quedado lo que se ha quedado, pero el mítin había gente, es verdad, había gente. Posiblemente esos fueron los que le votaron, pero llenaron. Pero eso ha pasado, señor Urralguru, ha pasado, ha pasado. Hoy se espera de nosotros que seamos capaces también de pasar página y ponernos de acuerdo en lo importante, que es mucho, y es lo que nos está reclamando la calle. La calle no entiende cómo no somos capaces, cómo seguimos con el enfrentamiento, el rifirrafe, el cortoplacismo, la estrategia política, el electoralismo por encima de todo. Esa es la percepción que tiene la calle de nosotros, de los políticos en general.
Tenemos la oportunidad, es la oportunidad, es el momento de demostrarle a la gente que está equivocada, de demostrarle a la gente que somos capaces de trabajar de otra forma, de ocuparnos de lo que a ellos les preocupa. Hay mucho por hacer. ¿Creen que se puede hacer desde un lado solo del Parlamento? Por mucho esfuerzo que hagamos, las cosas importantes tenemos que hacerlas entre todos. Debiéramos aprender que se ha avanzado en cosas importantes y luego ha supuesto un retroceso por no tener el acuerdo político y el consenso imprescindible y necesario. Aprendamos de esa experiencia del cortoplacismo que ha hecho que no conquistemos los grandes retos en nuestro país y en buena parte de los asuntos de esta región. Esa es la reflexión que yo le hacía ayer. Y cuando yo tendí la mano y cogí una silla y les pedí que nos sentásemos, ustedes todos descalificaron desde la incredulidad, desde el oportunismo. No quiero seguir calificando sus calificaciones, pero sinceramente hay una sensación de desazón ante quien tiende la mano para construir juntos esta región y quien contesta de la forma que ustedes lo hicieron. A mí no me llegan a decepcionar, pero siguen decepcionando a mucha gente. Y quien decepciona se aleja de esa gente, pierde su confianza y su credibilidad. Y eso se traduce en las urnas. Es difícil, señor Ruralguro, perder 1 millón de votos en 6 meses. Triste récord. Voy a continuar dando un repaso a los temas que se han planteado. Creo que son importantes que sepan la perspectiva del Gobierno que represento y del que me siento tremendamente orgulloso, y me van a permitir que insista en esa idea esta tarde. Hay un Gobierno en la región de Murcia, formado por consejeros y sus equipos, que se está dejando la piel por esta región. Gente inconformista, leal, valiente, gente que cree en el 1,5 millón de personas y en nuestro potencial, en las reformas que estamos llevando a cabo, que escucha permanentemente, que codecide, que ha abierto una nueva etapa política en la región de Murcia. Este Gobierno representa esa nueva etapa, una nueva etapa de ilusión, de recuperación de la confianza, de cercanía a 1,5 millón de personas. Un Gobierno del que me siento muy orgulloso y les aseguro que me sufren, pero entre todos sumamos esfuerzos para que la gente se sienta cada día un poco más orgullosa del Gobierno que tiene en la región. Y sin altas pretensiones creo que lo estamos consiguiendo. Y yo les felicito y les reconozco hoy ese esfuerzo a mi Gobierno, al Gobierno de todos los municipios. Señor Tobar, usted hacía alusión a las necesidades de la calle, a la Murcia real, a la Murcia desde su óptica y su prisma, que me ha llamado la atención en determinadas descripciones. Usted sabe que yo piso la calle, usted lo sabe, porque yo sé que usted también la pisa y, de hecho, nos hemos encontrado alguna vez. Es cierto que a lo mejor usted se iba un poco antes coincidiendo con la retirada de los medios de comunicación, pero yo me quedé escuchando a la gente. Y yo me quedé escuchando a una gente que nos pedía reflexiones, que nos pedía cambios, que nos pedía reformas. Negar que la región de Murcia hoy está mejor es negar una evidencia y le resta credibilidad, señor Tobar. A usted y al resto de portavoces que le han imitado en esa estela de la negatividad. Es negar la evidencia, señor Tobar. Si a mí me pregunta si está como yo quiero que esté, le digo que no. Y estoy convencido de que tampoco es suficiente para ninguno de los que estamos aquí. Pero estamos trabajando para hacerlo posible. Y lo estamos haciendo con el convencimiento de que hacemos lo mejor para conseguirlo. Pero negar que Murcia hoy, una región que crece en oportunidades, que está liderando la creación de empleo en España, que está creciendo también en un empleo de calidad y un empleo estable, que está desbloqueando proyectos en sus infraestructuras, que ha reducido la lista para intervenciones quirúrgicas casi en un mes, que ha desbloqueado hasta desaparecer la lista de personas que esperan la ayuda de la renta básica, que son los más humildes de los humildes. Hoy no hay nadie en esa lista de espera, nadie. Se ha incrementado el recurso en un 60%, porque nos implicamos y nos comprometimos, y hace un año lo hice aquí, a empezar por quien más lo necesitaba, por los más humildes, por los más débiles, por los más expuestos. Después de esta cifra objetiva, decir que nada ha cambiado y que esta región sigue tan mal o incluso peor
Es perder credibilidad, señor Tobar. Mire, creo que hemos sido capaces de dar pasos importantes, aunque no suficientes. Pero para esto es fundamental, insisto otra vez, que pongamos una fecha, un antes y un después de las últimas elecciones. Tres campañas electorales han sido demasiado. No se ativa ninguna a corto ni medio plazo. Ahora es el momento. Vamos a ser capaces de establecer grandes pactos, grandes acuerdos. Usted ha señalado algunos que me han parecido todos interesantes. El señor Urrarburu también. Ciudadanos, algo le he entendido. Vamos a eso. Vamos a eso. Creo que es el momento. Pero para eso es fundamental que tengamos el apoyo no solo de las fuerzas vivas y políticas de esta región, sino también del Gobierno de España, sea cual fuere. Yo espero que sea el que ha ganado las elecciones, y de un Gobierno comprometido con esta región. Y eso se consigue dando pasos y actuando con decisión. Mire, este es el documento que el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la presidencia, el señor Rajoy, le ha planteado a todos los partidos políticos. Este es el documento, documento completo. El Partido Popular de la Región de Murcia ha conseguido que en este documento, en su página 19, diga textualmente que es necesaria e imprescindible la revisión del sistema de financiación autonómica y que incluya precisamente las cuestiones que nos benefician. Pero es que en su página 10, en una de las primeras, habla, entre una de sus prioridades, abordar desde el consenso con todos los afectados un pacto nacional del agua e impulsar un sistema integral de gestión del agua. Esto es lo que el candidato a la presidencia del Gobierno de España cree que es lo más importante para que el país no se frene, ni las partes que conformamos esta gran nación, la región de Murcia, una de ellas. Mi recomendación, mi petición, me atrevo a suplicárselo, muévase en Madrid, y ustedes también, que se le van a adelantar y nos va a perjudicar eso. Muévase como ha hecho el Partido Popular, consiga que las cuestiones de Murcia estén entre las prioridades de su partido, porque en esto nos jugamos demasiado como para no dedicarle el tiempo que se merece. Y hablando de credibilidad, y le aseguro que casi ya termino. Usted ha dicho hoy que ha ido a venir, no ha dicho la hora, pero ha dicho que ha ido a venir. Y que en Beniel ha ido usted y no ha visto el ave, pero ha sido un poquito más exacto. Y ha dicho que tampoco ha visto ni una catenaria, ¿no? Esta es la foto de hoy del ave en Beniel, que está cerca de Alquerías, debe conocerlo también, donde el Partido Popular saca un gran resultado, por cierto. Esta es la foto. Este es un periódico, el periódico La Verdad, donde verá usted la fecha. No, usted ha faltado a la verdad esta asamblea. Yo entiendo que iba al titular, pero no ha dicho la verdad. Debería de pedir perdón. Ahora va a tener la oportunidad. Y le voy a matizar, si me permite, algunos de los datos importantes que se han dado también aquí. Tasa de pobreza. ¿A quién no le preocupa la pobreza? ¿A quién no le preocupa que haya gente que esté todavía sufriendo situaciones dramáticas? ¿A quién no le preocupa eso? A todos nos preocupa, y a algunos nos ocupa más que a otros. Pero es innegable que el aumento del paro en nuestro país desde el año 2008 fundamentalmente ha condicionado la situación social y económica de millones de familias en nuestro país. Eso es innegable. Y por eso el Gobierno que represento desde el primer día, sabe que nos hemos comprometido con los más débiles y creamos una consejería exclusivamente dedicada a la igualdad de oportunidades y al compromiso social. Señor Arguru, ya existe esa consejería. Ahí ha resbalado también, ha resbalado. Está a punto de caerse, pero sigue resbalando con el equilibrismo ese del cálculo demagógico, ¿no? Eso existe. No sé de dónde ha sacado usted la propuesta de que se cree una consejería que existe. No existía, pero existe. Lleva un año existiendo y tomando decisiones. Dentro de las elecciones se ha hecho posible que la tasa de riesgo de pobreza se ha reducido en la región de Murcia 5,4 puntos. 5,4 puntos. Esto tiene dos cuestiones importantes. Lo primero, el dígito. Y lo segundo, la tendencia. Por primera vez cambia la tendencia. Y además,
Hay comunidades que la situación internacional no le ha afectado tanto y son los últimos. Por cierto, Andalucía. Se ve que la situación internacional no llega a Andalucía. Pero la región de Murcia, a pesar del Gobierno de la región y de una consejería que ya existe, ha reducido 5,4 puntos. No es cierto que un tercio de las familias murcianas estén en riesgo de exclusión social. Eso no es cierto. Es cierto que hay muchas, demasiadas, todas son demasiadas, siempre serán demasiadas. Pero no es esta cantidad, esto es alarmismo imprudente. No se puede, con la frialdad que usted da los datos que afectan a tantas personas, llegar aquí y hablar de un tercio de las familias murcianas. O sea, señorías, una de cada tres familias murcianas que ustedes conocen están en riesgo de exclusión social. Pero ¿dónde vive usted, señor Tobar? ¿Dónde vive usted? Desde luego, no en la región de Murcia. Son 5.000 las familias que solicitan la renta básica y todas la perciben sin lista de espera. Sin lista de espera, insisto, porque, como le decía antes, se ha incrementado un 60% el presupuesto en un año. Porque es una prioridad para nosotros, porque es nuestro compromiso social. Y, además, el Gobierno de la región está destinando más de 39,4 millones de euros a favorecer la lucha contra la exclusión social. Creo que es una cifra muy respetable. Hablaban ustedes del informe del CES, mejor dicho. Yo voy a intentar ser un poco más riguroso. Hablaban ustedes de una parte muy pequeña y reducida con frases entrecortadas del informe del CES. Eso sí, está mejor dicho. Y en ese entrecomillado del informe del CES se dice algo más de lo que ustedes han hecho referencia y hay frases que continúan y, sin embargo, ustedes artificiosamente las han cortado. Mire, en los últimos años reconoce el CES que se ha producido una caída más que notable de la presión tributaria a las personas con menos recursos en la región de Murcia. Textual. En esta época, el efecto redistributivo de las prestaciones sociales en la región de Murcia supone una reducción del 30% de la desigualdad de la renta, casi 2 puntos mayor que la media nacional. Informe del CES. Nuestras prestaciones sociales son más útiles aquí que en la media de España. Informe del CES. En cuanto a educación, en los avances en la implantación de un idioma como el inglés como segundo idioma, en primaria y secundaria, el informe del CES nos sitúa como tercera comunidad autónoma de España. Informe del CES. En los últimos años, la población de alumnos universitarios en nuestra región ha crecido 6.349 alumnos. Resalta en positivo el CES. Escuchándole esta mañana, cerraban universidades, cerraban colegios, cerraban centros de salud, esta región se despoblaba en la miseria, la gente huía despavorida por un gobierno cruel, que se ha llegado a decir aquí en esta tribuna, e insensible a una realidad. Bueno, ¿a qué región se refiere el CES? Cabría preguntarse. Mire, le voy a dar dos apuntes más sobre los alumnos universitarios. Se han congelado las tasas y lo ha hecho este gobierno no ha aprobado ningún incremento de tasa universitaria. Hemos incrementado las becas, hemos creado becas nuevas y hemos aprobado un plan de financiación plurianual para universidades públicas de 1.000 millones de euros hasta el final de la legislatura. Señor Tobar, hay que ser más rigurosos, porque si no perdemos la credibilidad, y cuando uno pierde la credibilidad espanta la confianza de la ciudadanía y nos despega de ella, y eso no es conveniente. Sin embargo, ha reconocido que lee mis entrevistas. Permítame, con toda la humildad del mundo, que le diga que no le perjudica. Eso no le perjudica. Con humildad, pero no le perjudica. Pero, sin embargo, no sé si las lee apresuradamente, porque ha hecho una interpretación de mi respuesta absolutamente alejada de la realidad. Nuestro aliado para solucionar el problema del agua es Mariano Rajoy. Y lo he dicho anteriormente y lo he demostrado documentalmente. Pero he dicho, y usted ya… otros estuvieron más años, el señor Navarro, otros estuvieron más años y se cargaron el trasvase del Ebro, que no lo vamos a olvidar nunca ni nosotros ni los murcianos. Mire, he dicho, y lo pienso, que no debemos esperar la solución de Rajoy exclusivamente, porque nos vamos a equivocar. Hay que esperar la situación de Rajoy, del señor Pedro Sánchez,
del señor Iglesias, del señor Rivera. Vamos a buscar la solución a través de un gran pacto, para que gobierne quien gobierne, Murcia no salga perjudicada de nuevo. Eso es lo que yo dije, eso es lo que estoy dispuesto a explicarle las veces que sean necesarias, porque es lo que yo creo. A Rajoy lo tenemos convencido, convence usted al suyo, y usted al suyo, y usted al suyo. Y hablemosle de lo que necesita España. España necesita ese gran pacto nacional de agua. Es verdad que Ciudadanos creo que no debe convencerse. Es cierto. Y también lo digo aquí y lo reconozco y me alegro de esa posición de Ciudadanos. Pero es lo que tenemos que defender, porque serán soluciones definitivas. Créame, eso es lo que quise decir y lo que voy a defender cada día y lo que hemos conseguido que aparezca en un documento tan importante como ese. Y hablaba usted también de los hechos de agua. Mire, hemos conseguido muchas cosas, entre ellas la ampliación del decreto de sequía, la financiación de obras para unos agricultores que usted nombraba, los del Guadalentín, que gracias a esta decisión del Gobierno de Mariano Rajoy no tienen que pagar de su bolsillo las inversiones previstas. Estamos trabajando con los para resolver el problema de la zona de Totana en general y del Raiguero en particular, del Raiguero, no del Reguero, del Raiguero en particular, y cualquier rincón de la región de Murcia que necesite la atención que merecen nuestros agricultores, que forman parte de un sector estratégico que genera empleo, competitividad y en una época de crisis han sostenido buena parte de nuestra economía y necesitan agua y estamos luchando por ese agua. Y por eso a nosotros, señor Sánchez, no se nos aleja a los agricultores, no, no, y se fían de este Gobierno. Lo que pasa es que igual es usted que está un poquito alejado de ellos. Los agricultores se fían y confían, trabajamos con ellos y lo que yo les invito es que lo hagamos todos juntos y demos ese ejemplo al resto de España. El Partido Popular está dispuesto a hacerlo. Voy a seguir pasando rápido porque ahora hay limitación de tiempo para esta intervención y, sin embargo, son muchas las cuestiones que quiero abordar, que es no dejarme ninguna de las que ustedes me han planteado. Pero, por terminar en esta parte del agua, sí le diré, hacía usted alguna referencia, señor Tobar, a la necesidad, a la propuesta de poner en marcha sistemas de energía fotovoltaica en las plantas desaladoras para disminuir, como gran idea y fantástica solución a sus problemas del coste de en esa generación y en ese tratamiento de las aguas. Y, mire, cuando usted fue delegado del Gobierno, yo supongo que usted no se arrepiente o no le importa que le recordemos esa etapa, ¿no? Pero es que esa etapa está ahí. Y cuando usted fue delegado del Gobierno, pues se puso en marcha las desaladoras de Valdelentisco, de Águila, de San Pedro del Pinatar. Ninguna está alimentada, ni entonces ni ahora, por energía fotovoltaica. ¿Esa idea se le ha ocurrido cuándo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo defendió? Existían ya las placas solares hace muchos años. Es más fácil ahora, ¿verdad? Una cosa es predicar y otra dar trigo. Y voy a hablar del Mar Menor, claro que voy a hablar del Mar Menor. Voy a hablar del Mar Menor y voy a seguir hablando del Mar Menor. Mire, unos actuamos de una forma y otros de otra, y otros directamente no actúan. Usted fue delegado del Gobierno y en esa época la señora Narbona, que tampoco la vamos a olvidar en la región de Murcia, pudo haber decidido y actuado en favor del Mar Menor y no lo hizo. Ustedes no son capaces de ni traer una sola medida de la señora Narbona en 4 años en favor del Mar Menor. Ni una sola, ¿eh? Ni una sola. ¿Y qué le pidió? ¿Y fue porque usted como delegado no lo consiguió? ¿O no se lo planteó? ¿O se lo planteó y no le hicieron caso? ¿En qué parte está el fracaso? El fracaso está en el Mar Menor. Los únicos que hemos actuado en el Mar Menor ha sido el Gobierno de la Región de Murcia y del Partido Popular. Antes y ahora más. Y porque las necesidades son mayores, por eso, no por otra cuestión. Y el único Gobierno de España que está diciendo en favor del Mar Menor es el Gobierno del Partido Popular, como usted sabe, y yo expuse ayer detalladamente. Y yo he llegado a Bruselas y me he reunido con la comisaria de Política Regional, el departamento con más fondos para las regiones de Europa, y he planteado las necesidades del Mar Menor. Y mientras yo estaba en Bruselas pidiendo fondos, hablando de un problema, planteando soluciones, ¿sabe lo que estaban haciendo ustedes? Organizando cumbres para echar abajo el prestigio del Mar Menor. Eso es lo que hacía. Eso es lo que hacía. Eso es lo que hacía. Trayéndose
trayéndose a los consejeros de Baleares, a los consejeros, que no sé si será de compromiso o sin compromiso, al consejero de Valencia, de la Comunidad Valenciana, al consejero que pretende serlo de esta región cuando usted gobierne, espero que sea joven, a toda esa gente se la traían, que además son nuestros competidores turísticos, y se los traen a los Alcázares a decir, esto está fatal, que no venga nadie este verano. Eso hicieron. Eso hicieron. Grandes páginas de periódico hablando de que no venga nadie al Mar Menor. Lógicamente clausuró Narbona, una gran aliada de esta tierra en general y de Gran Menor en particular. Y si hablamos de infraestructuras y de retrasos, tiene también ahí usted un rosario de grandes hechos, cumplimientos y despropósitos que el tiempo le va a salvar, porque si no, no contesto al resto. Voy a terminar mi respuesta con un bálsamo de realismo y de optimismo. Mire, voy a hablar de empleo. 68% de personas ocupadas en la región de Murcia con contrato indefinido. Hoy, un día como hoy. 84% de ocupados a tiempo completo. Hoy, un año después. La renta per cápita, que usted sabe que está condicionada por la población, que es una división sencillísima, está mejorando. Hemos recuperado el 2% de nuestro poder adquisitivo, por encima de la media. Y le digo otra buena noticia. Las previsiones de este Gobierno es recuperar nuestro PIB, el PIB que teníamos antes de la crisis, a final de este año, y eso se traducirá en más empleo, más fortaleza y más oportunidad económica. Eso, a día de hoy, a pesar o gracias a la situación internacional. Señor Urralguru, no se enfade, pero quítese la pancarta de los ojos. Es que no le permite ver la realidad. Al final, no puede desaprovechar esta oportunidad, créame. Hay que aprovechar una oportunidad de mano tendida, y yo creo que usted también ha hecho planteamientos muy interesantes para ponernos de acuerdo, pero hace el planteamiento y de momento intenta esconder la mano de nuevo. Esa mano no termina de tenderla. Parece como tiene cierta alergia al diálogo y al consenso con un grupo al que ha votado la mayoría de esta región, por cierto. Pero mire, debe aprovechar esta oportunidad, yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿eh? Vamos a ser útiles, vamos a ayudar, vamos a evitar no seguir enredando. Vamos a construir, no sigamos destruyendo, señor Urralguru. Eso es estéril, no sirve para nada, al final se paga, la gente se da cuenta. Vamos a sumar, no lo siga restando, no siga restando, no siga bloqueando, eso no conduce a esta región a ningún sitio. Mire, usted también tiene un problema de credibilidad, y yo antes le he dado una cifra muy, muy dura en su partido y a sus siglas, son perder 1 millón de votos en 6 meses, creo que no lo ha conseguido nadie. Triste récord, ¿eh? A no ser que usted piense como la eurodiputada de Podemos, de Cartagena, que dijo textualmente, señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, a los que votan al PP. No he escuchado ninguna rectificación, ni de ella ni ninguno de ustedes descalificando esas afirmaciones. ¿Piensa usted igual que esa señora, que su compañera, que su eurodiputada? Usted la votó, yo no. ¿Piensa que la gente tiene que pedir el perdón divino porque se ha equivocado al votar al PP? ¿Piensa usted eso? ¿Usted es su jefe? Espero que piense diferente. Quiero pensar que sea usted distinto. Mire, es una nueva etapa. Yo creo que ustedes están a tiempo de dejar de ser un riesgo, dejar de ser un riesgo. Cada vez más gente piensa que lo son. Cada vez más gente teme sus políticas, teme sus decisiones, teme sus consecuencias. Cada vez más gente, y usted lo sabe, usted lo sabe. ¿Cuál entendía usted que era el objetivo de este debate? ¿Desgastar? ¿Usted vino aquí a desgastar? ¿Vino aquí a injuriar, a faltar la verdad, a provocar, a que entráramos esa provocación? ¿Eso es lo que usted pretendía? Ya me va conociendo, sabe que yo no me dedico a eso. No es mi estilo, ni mi convicción. Desde luego, a ayudar y a colaborar, de momento, lo ha hecho poco. Yo sé que su papel lo aguanta todo, señor Urralguru, su papel lo aguanta todo y más, yo lo sé. Sobre todo el ruido y provocaciones y esa estrategia inagotable del populismo cortoplacista. Pero, insisto, usted y su partido cada vez preocupan a más gente.
Dejemos el ruido, dejemos el mitineo, dejemos el cortoplacismo. Afortunadamente, la sociedad de Murcia, la sociedad de esta región es muy distinta a como usted la ha intentado dibujar esta mañana. Dicen que hay modificaciones fiscales que provocan desigualdades. ¿Pero por qué dice eso si no es verdad? No puedo entender que usted no sepa eso. Y me cuesta pensar que falta la verdad con esa falta de escrúpulos. Me cuesta creerlo, de verdad. El IRPF, la reducción autonómica que aprobamos en la ley de presupuestos de este año, por gastos, por ejemplo, de material escolar, está limitado y solo puede aplicarla a quienes no superen ciertos límites de renta, como usted sabe. Y lo mismo ocurre en la tarifa autonómica del IRPF, que es progresiva. Nuestra política fiscal es una política fiscal justa, que baja los impuestos a todos, pero sobre todo a quien más lo necesita, porque creemos que hay que seguir bajando los impuestos. Y cuando traemos aquí una bajada de impuestos, usted no la apoya. Usted no la apoya, usted no apoyó la bajada de impuestos de sucesiones y donaciones. No la ha apoyado, no la defiende. Y dice que somos injustos. Lo injusto es penalizar dos veces a la gente que con su esfuerzo en una vida entera tiene que pagar el impuesto que ha heredado de su familia y a veces renunciar a la herencia porque no puede pagarlo. Eso sí que es injusto. Aragón, donde ustedes gobiernan con el Partido Socialista o el Partido Socialista con ustedes. Pues se ha hecho lo que usted defiende aquí. Efectivamente, allí no han bajado ese impuesto, han castigado a la gente y el acto jurídico documentado y las transmisiones patrimoniales no distinguen por razón de niveles de renta. O sea, justo lo contrario que usted dice aquí, pero allí es lo que podemos esperar de ustedes, porque cuando pueden gobernar y decidir es lo que hacen. Por los hechos les conoceréis. Habla usted también del informe de desigualdades, etcétera. Me la voy a seguir dando datos. Tras 6 años consecutivos de descenso de ingresos medios de los hogares murcianos, en el último dato conocido, han crecido en más de un 1%. La media nacional está en 0,2. Los hogares murcianos que manifiestan llegar a fin de mes con mucha dificultad han descendido 3 puntos, con una tendencia positiva. Efectivamente, queda mucho por hacer, queda mucho empleo por crear, que es la solución definitiva. Pero créame que para conseguirlo hay que seguir bajando impuestos, eliminar y simplificar trámites, poner en marcha reformas valientes que están dando resultados. Y algo estará ocurriendo aquí cuando conseguimos bajar el desempleo y algo ocurre en la ciudad de Madrid, donde por primera vez en la historia de la ciudad de Madrid hay más paro en Madrid que en toda su región. ¿Alguna diferencia? ¿Algo distinto se estará haciendo en un sitio o en otro? Donde, como usted sabe, porque lo sabemos todos, la inversión huye de Madrid, espantada por las declaraciones, por las restricciones y por el castigo a la inversión privada, que al final lo penaliza y lo sufren quien quiere un empleo y no lo pueden encontrar en su ciudad. Eso es lo que está pasando en Madrid. Podría enumerarle, porque sé que le preocupa la renta básica, los datos que le he dicho al señor Tobar y creo que son importantes, así como el incremento de becas, más de un 50% para material escolar, las becas de comedor que se incrementan un 20% para quien menos tiene, para quien más lo necesita, y ese 20% se le suma un 50% que en años anteriores también se incrementó. Estas son decisiones de este injusto gobierno. Mire, al final se ha quedado usted en una intervención partidista, escorada, como siempre, escorada, parcial, y con una especie de prepotencia dogmática que nunca es buena, nunca es buena. Yo fíjese, creo que somos iguales todos, Escuchándole a usted parece que va dando patentes de no sé qué dogmatismo que no nos lleva a ningún sitio. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes no han inventado la ideología que propugna. Ustedes representan un partido nuevo, un color nuevo, pero una vieja política, que es el mismo comunismo de siempre. Además, han ido ahora en las listas junto a Izquierda Unida, pues ya se han quitado la careta y ya es más claro para todo el mundo. Ustedes se han hecho un lifting, pero sigue siendo el comunismo antiguo de siempre, que no funciona en ningún sitio del mundo. ¿Cuál es su modelo, señor Urralguru? Díganos su modelo. ¿Cuál es su lugar de referencia? ¿Dónde funcionan sus políticas? ¿Sus propuestas dónde están teniendo éxito? ¿A quién ayudan? Dígame dónde. Ponga aquí un ejemplo, un sitio del mundo donde funcione lo que usted propone. O donde haya funcionado a lo largo de la historia, sin repartir otra cosa que no haya sido al final, miseria para todos. Eso es lo que usted representa. Mire, yo sé que
¿A usted le parece poca la apuesta por la transparencia, la constitución del Consejo de la Transparencia, nuestro nuevo portal que Transparencia Internacional ha calificado como el más valiente y realista de España? Yo sé que a usted le parece poco que un número importante de los municipios de la región de Murcia hoy formen parte de la red de participación ciudadana y de todos los procesos y planes y planteamientos de diálogo social que se han abierto y procesos participativos para todas las decisiones importantes y estratégicas de este Gobierno. Pero nosotros vamos a seguir haciéndolo porque creemos que es precisamente lo que nos demanda la sociedad en este momento. Y yo voy a seguir sometiéndome, aunque a usted no le guste, ni al resto de la oposición al control de esta Cámara. He podido venir porque el Partido Popular ha insistido y yo también. He venido cuando yo lo propuse e insistí. Ustedes se negaron a que yo viniera. Soy el único presidente de cualquier comunidad de España, el único al que la oposición ha vetado a venir al Parlamento democrático de todos los murcianos. Ese triste récord también lo tienen. Venir a someterme al control, al impulso, a la fiscalización política. Eso es saludable, necesario, imprescindible en democracia. Y aquí no se me permitía. No querían ni preguntarme. La oposición no quería escucharme. No quería escuchar nuestros argumentos ni nuestra dación de cuentas. No nos permitieron exponernos a su sesión. ¿Por qué? Es absolutamente paradójico. Un rasgo más de esa pretendida nueva política que no terminamos de ver ninguno. A pesar de eso, 37 veces mi Gobierno y yo, el Gobierno de todos, hemos solicitado comparecer en plenos o en comisiones de esta Cámara con 132 interpelaciones, preguntas escritas hasta 436, solicitudes de información contestadas 741 y preguntas orales 569 en un año. Nosotros vamos a seguir dando la cara. Podríamos hablar de los supuestos recortes inexistentes en la sanidad a los que se ha hecho referencia, desde el desmantelamiento de la atención primaria, que lo voy a dejar para el siguiente turno porque si no va a ser imposible contestar al señor Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido un discurso, una intervención, señor Arguro, falta de rigurosidad, llena de agujeros, de inconcreciones, de cifras retorcidas, enmascaradas y, sobre todo, de un análisis trucado, tendencioso, señor Uralguru, irresponsable, al fin y al cabo, porque intenta confundir, intenta manipular, intenta distorsionar, y efectivamente somos diferentes. Nosotros somos ese partido moderado, que cuenta con todos, que quiere defender a todos, a la gran mayoría, a los trabajadores, a los autónomos, a las pymes, que entendemos de la cultura del esfuerzo, que creemos en los valores de la honestidad. Y ustedes, sin embargo, están en el frentismo, en el enfrentamiento, en la provocación, en las frases que chirrían y no nos llevan a ningún sitio. Señor Sánchez, ha tenido usted la oportunidad también de marcar una diferencia y no la ha hecho. Quizá la proximidad física a Podemos, a una persona tan permeable como usted, le está influyendo. Ha tenido la oportunidad de marcar una posición distinta y lo ha evitado. Fíjese, yo creo mucho más en Ciudadanos que en usted. Y eso me esperanza y me da aliento para creer que algún día podremos seguir haciendo cosas importantes, aparte de decir lo que se nos ocurre, la ocurrencia del minuto, porque ya vamos por minutos en las ocurrencias. Pero hay una que me ha dejado absorto. Usted ha cifrado en 4.000 millones de euros lo que cuesta la corrupción a los murcianos de la región de Murcia, concretamente. ¿Dónde tiene el medidor? ¿El medidor dónde lo tiene? ¿Dónde ha conseguido el medidor? ¿Dónde está? Es que me gustaría saberlo. ¿Dónde está el medidor que le calcule 4.000 millones de euros exactos? Una pregunta, ¿dónde está el medidor? ¿Cómo lo ha conseguido? Me atrevería a decir, y cuando lo compró también lo cargó a la subvención del grupo de esta Asamblea. Es que venir aquí a dar doctrina, a decir con una alegría
tremenda. 4.000 millones de euros se están llevando en Murcia. Pero bueno, ¿y usted cómo sabe tanto de eso? Ya me preocupa, porque yo no tengo ni idea. Y si usted conoce a quien lo sabe, dígamelo. Y si usted realmente lo sabe, lo que tiene que hacer es denunciarlo y dejarse de pamplina. Denúncielo. Señora presidenta, soy consciente de la limitación y voy a intentar correr lo más posible para contestar a cuestiones que no se pueden quedar en el tintero, como la llegada del AVE a Murcia, Cartagena y Lorca. Señor Sánchez, fuimos capaces de hacer un acuerdo y llevarlo a la práctica y estamos cumpliéndolo. Y garantiza que el AVE llegue a Murcia, Cartagena y a Lorca y se soterre íntegramente al paso por la ciudad de Murcia. Fuimos capaces, yo no me arrepiento, ¿usted se arrepiente? El AVE podía estar en Murcia, pero gracias a ese acuerdo hay consenso. Se evitaron denuncias que amenazaban la llegada, contencioso, estrategias jurídicas que bastante hay ya. Y, sin embargo, conseguimos un consenso que asegura esa llegada. Nosotros no nos arrepentimos, estamos explicándolo a la gente, pero no nos culpe de ese retraso cuando, si hay alguna culpa del consenso, será de los dos que firmamos. O tampoco sabe lo que firma. Dijo que no sabía lo que leía, pero tampoco sabe lo que firma. Esa cuestión es gravísima. Mire, alégrese, no se arrepienta. Fuimos capaces de hacer un buen acuerdo que garantiza esa llegada y ese soterramiento. Y usted firmó como representante de un partido que para mí hoy tiene mucha credibilidad, mucha credibilidad. Mire, habla de inversiones. Ayer se publicó, como anuncié, la ZAL de los Camachos. Está en marcha la de Murcia y lo sabe. Se ha adelantado un año la ejecución de la autovía Jumilla-Yecla. Se han renovado las instalaciones de 5 puertos deportivos. Se han finalizado las obras prácticamente de buena parte de la costera norte y sur de la ciudad de Murcia con una inversión de 76,5 millones de euros. Y ustedes resaltan que le falta algún detalle. Bueno, pues si hay algo que corregir, que se corrija. Yo estuve allí, usted no estuvo, yo estuve allí y realmente me sentí orgulloso de la obra que se hacía. Se ha puesto en marcha de nuevo la variante de Camarillas, que estaba en un cajón desde el año 2010. Se ha aprobado y adjudicado definitivamente las obras de regeneración de la bahía de Portmán. Todo esto en un año. Son inversiones millonarias. Se ha invertido para hacer posible la llegada del AVE a Murcia 500 millones de euros. Y usted pasa de puntillas, descalificando, ninguneando estos hechos. Creo que no es responsable. Afortunadamente, la realidad también aquí es distinta. Y hay cuestiones como rescindir el contrato de ejecución del puente que estaba previsto en la senda de los Garres, o, por ejemplo, la construcción de un nuevo puente en el camino de la Tiñosa, que evidencian que estamos cumpliendo lo que pactamos con ustedes, que fue un buen acuerdo, créame. Por tanto, ese, unido a la apuesta por el corredor mediterráneo, que es cierto que no lo nombré, es cierto que no lo cité y es cierto que tenía que haberlo hecho, pero somos de los que hacemos más que contamos. Es un problema que le pasa a este partido, hacemos mucho más de lo que decimos. Y estamos trabajando y el Gobierno regional apuesta por el corredor mediterráneo como una de sus prioridades. Y agradezco al sindicato UGT que se reuniera en Valencia junto a secretarios generales de UGT de distintas regiones, sumándose a esa defensa, y le pido a usted que también lo haga y que todos hagamos pedagogía en nuestras respectivas organizaciones para conseguirlo. Porque en esa repercusión que se espera para la región de Murcia de superior al 10% de nuestro PIB, se traducirá en nuevas oportunidades, nuevos empleos y más futuro para esta región. Aquí también lo que nos encontramos en 2008 fue un PowerPoint. Un PowerPoint. Algo se ha avanzado, créame, algo se ha avanzado. Igual que en la dársena de Corguer. Y termino y concluyo, si me permiten, citando dos cosas que hacía alusión también el señor Sánchez. El endeudamiento, que es una herencia que nosotros hemos gestionado como mejor hemos podido, que se resolverá con la recuperación económica y con un nuevo sistema de financiación, pero que también es un legado perverso de alguien que gobernó este país y que en sus años de gobierno incrementó la deuda de todas las administraciones en más de un 21%, casi un 22%. ¿Pero sabe cuál es la cifra? 360.755 millones de euros. Esa es la herencia, entre otras cosas, que nos dejó el socialista Rodríguez Zapatero. Mire, el déficit
estamos cumpliendo. El mes de abril ha sido en la región de Murcia el 0,23. Es decir, en el primer cuatrimestre el déficit de nuestra comunidad se ha reducido de una forma muy notable. El año pasado ya fuimos la tercera comunidad autónoma que más redujo el déficit y ese es el camino, no gastar más de lo que se tiene teniendo ingresos que realmente nos corresponden. Y permítame que le diga, por su compromiso social, que sé que tiene una sensibilidad social de la que alguna vez hemos hablado, en el ámbito de la dependencia, de la atención a la diversidad, de la preocupación y los servicios a nuestros mayores, en todas esas cuestiones como la renta básica, este año ha sido un año decisivamente positivo. Hemos avanzado en todo y de una forma muy notable, aplicando recursos y priorizando. Hoy lo reconocí en una entrevista al responsable de Cáritas. Sigue habiendo necesidades, pero hay menos necesidades porque se han aplicado mayores cantidades y mayores recursos. Como hemos hecho en el gasto sanitario, según el PIB, la región de Murcia hoy es la segunda comunidad de España, según PIB, en inversión en presupuesto sanitario. Y si usted quiere calcular en gasto de euros por habitante, seríamos la quinta, pero tampoco está mal. ¿Qué evidencia esto? Y concluyo, señora presidenta, que este es el Gobierno de las personas, de una nueva etapa, un Gobierno que cree en lo que está haciendo, porque no es solo obra de este Gobierno, ni forma parte de nuestra creatividad ni nuestra imaginación. Hemos escuchado mucho y seguimos escuchando, y codecidimos con las personas, con la sociedad civil, con los ciudadanos que hoy pueden dirigirnos cualquier propuesta y nosotros atenderla. Esa es la mano que también les tiendo e insisto en ese gran pacto de pactos, de una nueva forma de gestionar la situación política que tenemos, desde el entendimiento, la colaboración, desde análisis rigurosos y fiables, pero no distorsionados ni alarmistas, desde el compromiso real y serio con una región que aún espera mucho de nosotros y estamos a tiempo. No, una nueva etapa, una nueva política, una nueva forma de hacer las cosas no solo puede formar parte de un eslogan con pegatina en la sede de un partido político. Después hay que hacerlo posible, hay que hacerlo real. Y este Gobierno lo está haciendo, pero quiero hacerlo también con ustedes. Y esa mano tendida es la mano de la sinceridad. Claro que hay que ser críticos. Nosotros somos muy autocríticos, pero queremos recuperar la confianza de una gente en quien representa las instituciones de las que tanto esperan. Se está creando empleo, se está estrechando la brecha de la desigualdad, se están poniendo en marcha infraestructuras que eran necesarias hace demasiados años, se están corrigiendo desequilibrios, se está defendiendo a esta región ante quien sea y donde sea, y consiguiendo avance. Y si no fuese por un Gobierno en funciones durante los últimos 6 meses en España, hoy todavía podríamos hablar aquí de muchos más hechos y mejores realidades. Pero también las necesitamos. Soy consciente de que las necesitamos. No solo a ciudadanos, sino a todos, absolutamente a todos. Pero lo que es más importante, nos necesita la gente de la que sigue esperando mucho de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En el turno de réplica, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Tobar. Bien, buenas tardes. Saludar de nuevo a sus señorías y saludar de nuevo al público asistente a esta sesión. Me decepciona usted, señor presidente. ¿Me puede decepcionar o no? Perfectamente, ¿no? Me decepciona porque no solamente no ha entendido usted mi mensaje, sino que además de eso me quiere usted obligar a que yo vea la realidad de la región de Murcia por sus lentes. Y eso no es posible. La coyuntura internacional y su influjo sobre las políticas económicas y sobre la situación económica de las comunidades autónomas y del país no lo ha dicho este orador.
es lo que dice el informe del CES y lo que dicen todos los informes económicos que nos llevamos a la cara, todos. Y usted va y lo niega. Usted cree que es el mentor de todo lo que está pasando, creo que en el mundo mundial, por lo que acabo de entender. Mire usted, señor presidente, el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad. Y usted, desde luego, esta tarde ha demostrado que carece de ella. Nosotros hemos utilizado datos rigurosos y fiables, los datos que nos aportan los organismos que ponen esos datos en circulación y que tienen contrastada su veracidad. Mire usted, señor presidente, en la región de Murcia yo no he dicho que vaya peor, eso se lo ha inventado usted. Usted ha manipulado mi posición. La región de Murcia no va peor que iba. Eso no lo he dicho ni se me ocurriría a mí decirlo nunca. Yo he dicho que la región de Murcia sigue estando a la cola y que la distancia con muchas otras comunidades autónomas que van más rápidas que nosotros es, en muchos casos, mayor. Y lo mantengo, porque esa es la clave. Usted dice, y a mí me parece bien, yo aplaudo, que se ha reducido la lista de espera en no sé cuánto tiempo, vale, pero usted no dice nunca la lista de espera cómo está a nivel nacional. ¿Cuál es el tiempo de espera? O sea, usted siempre utiliza valores absolutos, valores que le comparan solo con nosotros mismos. Y eso es un error, eso sí que es una falta de rigor sonrojante. Por lo tanto, nadie va a negar los avances de esta comunidad autónoma, por supuesto que no. Pero sí que le digo que no tengo claro que estemos haciendo todo lo que tenemos que hacer para coger algo que debe ser un objetivo de esta región, y es por lo menos estar en la media nacional. ¿O por qué esta región tiene que estar castigada a estar en tantos ítems muy alejados de la media nacional? No tiene ningún sentido. Mire usted, señor presidente, la región no está bien y la gente lo sabe, porque la gente no está bien, y eso es contundente, así de duro y de contundente, señor presidente. La culpa no es nunca de quien lo denuncia, de quien intenta solucionarlo. Y yo esta mañana en mi intervención le decía: esto, esto y esto me parece que tendríamos que abordarlo, porque no va bien, porque no me gusta, porque no nos gusta a los murcianos. Y le proponía inmediatamente una opción, que por cierto usted esta tarde aquí ha obviado de una forma sorprendente. Porque yo creía que venía usted aquí a decir, de todo lo que ustedes me han propuesto, en esa mano tendida que parece que todos estamos ahora, yo creo que tenemos que aceptar esta y aquella y tenemos que ir por aquí y por allá. No, a usted solo le interesa que usted tiende su mano y que en esa mano tendida que tiende, sin saber ni dónde nos lleva, ni para qué nos lleva, ni siquiera si su visión del camino es la misma que la nuestra, nosotros, que por cierto, como decía esta mañana el portavoz de su grupo y esta tarde usted ha declarado, nosotros que somos malos, 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 malísimos, pero bueno, si echamos una mano, pues no vendría mal. Ese es su discurso, señor presidente. ¿Qué discurso más decepcionante para el timonel, para el que tiene que llevar el timón de esta región, para el que tiene que hacer de verdad que esta región salga de la situación en la que está? Esta mañana hemos planteado soluciones desde el punto de vista constructivo, porque estamos ante un tiempo nuevo, estamos ante un tiempo muy complejo. Hay que hacer acuerdos, buscar rumbo, dar respuestas a esa complejidad. Y lo que me demuestra usted en su segunda intervención es que ni su gobierno ni su partido están en esta posición. En la única posición posible para salir del atolladero donde está, por diferentes motivos, pero no olvidamos tampoco entre esos motivos 20 años de gobierno del Partido Popular en esta región y una región que la tenemos como la tenemos.
con titulares, con eslóganes, no se resuelven las cosas. La situación es tan preocupante que no vamos a discutir si es blanco o es negro. Lo que vamos a es a intentar solucionarle. Y desde luego, ustedes tienen que cambiar de actitud. No pueden ustedes intentar que lleguemos a algún acuerdo si, previo a ese acuerdo, lo que están haciendo es descalificando de forma total las posiciones que tenemos los demás. Las otras visiones que hay de la región, de la que yo creo que nos enriquece a todos que existan esa capacidad de que haya otras visiones. Mire usted, nosotros seguimos insistiendo que la foto no es buena, que la foto hay que mejorarla, que por mucho que quieran ustedes retocar la foto, la realidad es la que es, tozuda, dura, porque la gente de esta región se lo está pasando mal y porque la gente de esta región no ve la región como usted la ve desde San Esteban. Por eso decíamos ayer, ha hecho una visión irreal de la situación. Por eso decíamos ayer, usted está aislado, se le ha parado el termómetro social, no palpa. Yo no voy a decir si el 31% o el 32% es el índice de pobreza de la región. Lo dice el INE, lo dice FOESA, lo dice Cáritas, lo dice tanta gente, señor presidente, que no sé cómo usted todavía no se ha enterado. Mire usted, tenemos que hablar en esta región de muchas cosas importantes. Tenemos que hablar de esta región, de hacia dónde vamos, de cuál es el modelo económico que queremos para el futuro. Tenemos que hablar en esta región de la industria, tenemos que hablar de la energía solar, de las cosas que yo esta mañana le ponía encima de la mesa, porque pueden ser puntos de encuentro. Y usted se va a lo fácil, a la descalificación, a esto tal, usted no sabe, no tiene rigor, el AVE está en Beniel. El AVE, dijo usted, antes de las elecciones autonómicas, que estaba ya en Beniel. Y yo le aseguro, y si quiere vamos juntos, porque a mí me pilla muy cerca de casa, por cierto, como usted sabe, vamos a ver si el AVE de verdad está en Beniel. Si esto lo podemos saber entre todos. No hace falta leer los periódicos. Hace falta ir a Beniel y ver que allí el AVE no está. Mire usted, esta región va sin rumbo. Y ustedes no tienen ningún interés en ponerle rumbo a esta región. Y yo, como líder de un partido político muy preocupado por esta región, le digo, esta región va sin rumbo y no están ustedes encauzando una apuesta de futuro por la región. Están quedándose en el regate corto, están quedando en el parche, vamos a salir de esta que ya veremos, pero desde luego no están de verdad en el fondo de la cuestión. Y mire, el Mar Menor. Cristina Narbona, en el año 2007 creó una comisión en esta región con expertos, con el ministerio, con las administraciones, con ecologistas, que fue quien hizo y editó 100 medidas para el Mar Menor, 100 medidas que se estaban poniendo en marcha, que invertimos 33 millones de euros en esa etapa que usted dice y que puso en marcha la depuradora de los Alcáceres. Y usted, presidente de esta comunidad autónoma, no lo sabe. Es que es impresionante. Es que es impresionante. Y le digo una cosa, no porque no estuviera usted en política y no que lleva desde su juventud y no porque no estuviera usted precisamente con responsabilidades en el partido que gobernaba. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, desde que jugaba al fútbol en pantalón corto. Mire usted, lo que no se puede decir en esta región es que Mariano Rajoy, claro, ahora sí, mire, está entrecomillado además, perdóneme que lo tengo por aquí, se lo puedo enseñar. O sea, usted dijo el domingo, y no solamente me leí su entrevista, sino que la subrayé. Mire usted. Dijo usted que Mariano Rajoy no iba a resolver el problema del agua en Murcia y así viene entrecomillado en este periódico, que creo que es el que le hizo a usted la entrevista o colaboraron algunos a hacérsela. Por lo tanto, tenemos que tomar rumbo, tenemos que tener claro dónde vamos, tenemos que hacer la política que esta región necesita, no la que el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni ningún otro partido necesita. Esa es la clave y ese es el reto. Y desde luego, con su actitud,
con su forma de recibir esa voluntariedad positiva que tienen los grupos de la oposición, con esa forma de hacerlo no vamos a ningún sitio, presidente. Y por eso me he decepcionado, no por otra cosa. Me decepciona porque usted parece que tiene ganas de que hablemos y lleguemos a acuerdos, pero luego inmediatamente hace el primer diagnóstico. Lo fastidia todo, señor presidente. Así no podemos avanzar. Y yo le pido, primero, que cumpla usted con las medidas de anticorrupción que yo esta mañana le decía. Que sea usted ejemplar en lo político, en lo personal y en lo judicial. Le digo que el aforamiento tiene que retirarse de esta Cámara y de esta región. Y le digo, a la misma vez, que en esa ejemplaridad incluya usted también, ¿por qué no?, el pensar menos en sus problemas y pensar más en los problemas de la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Tobar. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urrarburu. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ciudadanía. Señor presidente, no tenemos que darle permiso para venir a la Asamblea. Artículo 182, 2.a, y dice claramente que usted puede venir a la Asamblea cuando usted quiera. Ahora, cuando usted venga, conteste a las preguntas que le hacemos, porque cuando ha venido ni siquiera nos ha respondido. Mire, señor Sánchez, esta tarde ha vuelto a tender la mano a la oposición, a todos los grupos de la oposición, y al mismo tiempo ha negado la validez de todas las propuestas que le hacíamos, en bloque, sin atender a razones. Es usted un experto en fingir que tiende la mano mientras hace oídos sordos. Está permanentemente fingiendo que tiene capacidad de diálogo. Por un lado nos tiende la mano, por otro nos lo quita. Grupos tan distintos como Ciudadanos, Podemos o el Partido Socialista le han repetido esta tarde una y otra vez lo mal que lo han hecho ustedes y se niegan a escuchar. Parece como si su grupo parlamentario no le hubiera trasladado que llevamos un año haciendo propuestas positivas desde esta tribuna, señor presidente. Opciones alternativas a sus errores de gobierno. Y hoy hemos vuelto a poner encima de la mesa un montón de propuestas alternativas a sus errores con un programa razonable que le recomiendo que se lo lea. Diga lo que diga, el trabajo de este grupo parlamentario, señor presidente, es serio. Y los datos que pone encima de la mesa son ciertos, son totalmente ciertos, referenciados con fuentes claras. Las citamos, el INE, FOESA, el CES, Save for Children, no como usted que da cifras sin referir. Fíjese, decíamos en nuestra intervención que el Mar Menor es una metáfora de su forma de gobierno y ustedes nos acusan a todos de criticar el Mar Menor. Aquí nadie critica al Mar Menor. No se equivoquen, estamos criticando su nefasta gestión sobre el Mar Menor. Hace muchísimo tiempo, señor Martínez, que nos remangamos la camisa. Es verdad que no teníamos gemelos para quitarnos, pero nada más al mes de entrar en esta misma Asamblea propusimos la Comisión del Mar Menor y fueron nuestras enmiendas a los presupuestos del 2016 lo que creó la Oficina Técnica del Mar Menor. No han sido pocas las veces que desde esta tribuna les hemos recordado la necesidad de desarrollar el Plan de Gestión Integral del Mar Menor. ¿Y ustedes qué han hecho? Nada. La gente está cabreada con ustedes, señor presidente, con ustedes, no con nosotros, con ustedes, porque no han hecho nada en las propuestas a lo largo del último año sobre el Mar Menor. Mire usted, hemos hecho también propuestas sobre las empresas para salvar la situación crítica en la que se encuentran en nuestra región. Son datos del INE, no me los he inventado yo, señor presidente. Mayor caída en creación de empresas de toda España, reducción de un 11,5% de dinamismo empresarial en su año de gobierno y la segunda comunidad autónoma por la cola en niveles de inversión empresarial. Son datos del Instituto Nacional de Estadísticas que tienen que ver con su gobierno, señor presidente. Hoy le hemos vuelto a poner propuestas encima de la mesa y no ha recogido ninguna. Es más, 11 de febrero del 2016, 23 propuestas sobre autónomos. Se aprobaron en esta Cámara.
¿Cuántas ha puesto usted en funcionamiento en su gobierno? Ni una, señor presidente, ninguna. Mire usted, los murcianos le han votado para escuchar también todas las ideas positivas que puedan ayudar a superar la recuperación económica, a superar la situación de crisis y para superar el problema de la desigualdad. Le han escuchado para poder crear, de verdad, le han votado para poder crear una economía más social, más estable y mucho más sostenible. Esa es su responsabilidad. Quizá, como usted dice, sea difícil perder 1 millón de votos en 6 meses. Ustedes perdieron del 2011 al 2015 más de 3 millones de votos. Usted en concreto perdió 236.000, los mismos que le habían votado. No sé si eso es difícil o es fácil. Lo único que sabemos es que sin bancos, señor presidente, hemos conseguido, sin bancos, lo más importante, y sin mentir, 5 millones de votos. Sin mentir, sin decir que bajamos los impuestos y luego a la semana siguiente los subimos. Diciendo que vamos a proteger las pensiones y luego a la semana siguiente le metemos la mano a la hucha de las pensiones. Eso, señor presidente, es mentir. Fije usted, nos habla de listas de espera, señor presidente. Nos habla de listas de espera. Díganos de verdad, señor presidente, cuánto nos cuesta a todos los murcianos, a todas las murcianas, la reducción de las listas de espera quirúrgicas. Díganoslo. Porque usted sabe que tenemos los quirófanos públicos cerrados por las tardes y derivando las operaciones quirúrgicas a hospitales privados. ¿Se refería a eso con los intereses particulares del Servicio Murciano de Salud? ¿Se refería? No, se lo estoy diciendo yo a usted, lo estoy diciendo. ¿Se refería a eso? ¿Hay intereses particulares creados que es incapaz usted de superar? ¿Cuántos se han reducido esas listas de espera? ¿Y cuánto nos ha costado reducir esa lista de espera? Díganos. ¿Cómo están las listas de espera de las especialidades? Eso usted no lo quiere decir. ¿Qué cara más dura tienen, señor presidente? Poner encima de la mesa la apertura del Hospital del Rosell cuando es una propuesta de la oposición. Por favor, la apertura del Hospital del Rosell. Si nos dijeron que nos iban a llevar al Constitucional por abrir un hospital, señor presidente. Y usted ahora se pone la medalla después de decirnos que nos va a llevar al Constitucional. Síguese levantar la vista, señor presidente. Mira al cielo. La región de Murcia tiene un recurso eficiente, limpio, inagotable y a disposición de todos. Pero ustedes, su partido y los intereses que tienen en determinadas empresas tienen ese recurso secuestrado. ¿Qué intereses tienen ustedes para secuestrar la energía fotovoltaica para la región de Murcia? No, dígalo usted. ¿Qué intereses tienen? Dígalo usted. Es su responsabilidad, es su gobierno, es Mariano Rajoy, es Iberdrola, es Endesa. Dígalo usted. Son las puertas giratorias, señor presidente. ¿Sabe usted cuántos empleos se podrían crear con energía fotovoltaica solamente con promover la instalación de paneles solares en los tejados? No son datos de este portavoz, son datos de Ermur. 5.000 empleos diarios, directos e indirectos en un solo año, en el primer año de aplicación de la medida. Mire, léase nuestro programa electoral, se lo recomiendo, aprenderá algunas cosas. Dicen ustedes que el modelo económico de Podemos no ha funcionado en ningún país. Es que no lo hemos puesto en funcionamiento en ningún país. Espérense que lo pongamos. Llevamos 2 años de vida, señor Martínez, dos años de vida. Fíjese, no gobernamos por no gobernar ni en Aragón. Simplemente hacemos la misma función que Ciudadanos hace con ustedes aquí. Controlar el gobierno de Aragón es difícil y el suyo también parece ser. Tenemos un modelo económico muy claro, está en el programa, lo puede leer toda la ciudadanía. Hemos hecho la edición del programa electoral que más tirada ha tenido en toda Europa en los últimos 40 años. Y tenemos ideas muy claras. Reducción de la deuda. Madrid, Barcelona y Cádiz ha reducido la deuda. Usted, sin embargo, la ha ampliado 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros. ¿Sabe usted lo que se publicaba recientemente en un informe europeo? Que Madrid ha pasado de la octava a la séptima ciudad europea con más inversiones empresariales. Londres, París, Berlín, por este orden, señor presidente, Ámsterdam, la quinta es Barcelona y la séptima Madrid, del 8 al 7, con el gobierno de Podemos, en este caso, de ahora Madrid.
Esas son las políticas propias que tiene Podemos allí donde gobierna directamente. Políticas que sacaron a un país tan radical como Estados Unidos de la crisis económica, de la crisis en la que nosotros también todavía estamos. Sí, políticas totalmente keynesianas. Usted sabe lo que es eso. Y políticas, evidentemente, sin corrupción, señor Sánchez. Decía el portavoz del Grupo Ciudadanos que parecía que usted no sabía lo que es la corrupción. Yo creo que usted sabe muy bien lo que es la corrupción. De hecho, evita hablar de la corrupción y de ese problema estructural que tiene no solamente la comunidad autónoma, el conjunto de su partido en este país. Ustedes sí que tienen problemas de corrupción, señor presidente. Mire, hay dos modelos que se han visto hoy con claridad en este debate sobre el Estado de la región, dos modelos de gestión claramente diferenciados. El suyo, el de siempre, el modelo que enturbia las aguas, que enturbia los problemas complejos, el modelo que miente, que nos mantiene al borde del colapso, el modelo que intenta solucionar los problemas a base de baños y de selfies. Le puedo asegurar que bañándose en el Mar Menor y haciéndose selfies no va a solucionar ningún problema, o frente a eso, un modelo nuevo que se centra en aprovechar nuestros recursos, tanto los humanos como los naturales, para recuperar entre todos, con sinceridad, con honestidad, tendiendo la mano de verdad, no haciendo trampas, a toda la región de Murcia. Señor presidente, tenemos una región rica en recursos, en diversidad, en creatividad, en inteligencia colectiva, y todo eso a pesar de ustedes. Por Dios, no lo desaproveche un año más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urralburu. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Presidenta, señor presidente, consejeros, señorías, alcaldes otra vez, público en general, buenas tardes. Bueno, señor presidente, bienvenido al debate, de verdad. Pues ayer parece que usted no estuvo, ayer estuvo usted plano, parecía que no tenía ganas de estar aquí, y hoy ha demostrado usted que sí, que parece que tiene ganas de debatir, y hoy se le da la bienvenida. Ayer, por desgracia, no se le pudo dar. Mire usted, acépteme un consejo. Yo creo que el teleprompter este que usted utiliza no le viene muy bien. Le hace estar plano, no lo sabe utilizar, le hace estar opaco, hueco, vacío. Y mire usted, cuando se pone usted como hoy aquí, está hasta gracioso, porque mire, está hasta gracioso, hasta chistoso, nos hemos reído. Y muy bien, muy ocurrente, muy sugerente, y parece una persona de carne y hueso, y no como con el teleprompter como ayer, que la verdad es que decepcionó, señor presidente. De verdad, pues mire usted, tarde, pero bienvenido al debate, un día después. Ha hablado de sofocón de la campaña electoral y, efectivamente, totalmente de acuerdo, ya ha pasado la campaña electoral o las campañas electorales, a Dios gracias, espero que hayan pasado definitivamente por una temporada, tanto aquí como a nivel nacional, porque haya gobierno y haya estabilidad, y que pasemos página, como usted ha dicho. Ha hablado de que usted pisa mucho la calle, de los rifirrafes. Bueno, ahora le daré algunos datos que parece que pisa la calle, pero no está muy al tanto de ella. Pisa la calle y ha hablado de estela de negatividad de la oposición. La oposición sí que pisa la calle y lo que ha puesto aquí es la realidad que nos encontramos. Habla usted también, señor presidente, de que ha reducido las listas de espera para intervenciones quirúrgicas casi un mes. Bueno, pero como yo le manifestaba esta mañana, pues por contra han aumentado las listas de espera, y además le he pasado el titular, en cuanto a visitas a especialistas. Y además hay una enmienda de la oposición de 12 millones de euros para reducir las listas de espera, con lo cual pues entendemos, esperamos y deseamos que de verdad se reduzcan. Ha dicho usted, tono gracioso, además me he reído, está a punto de aplaudirle, dice, algo me ha parecido entender del de Ciudadanos, ni siquiera me ha nombrado, me ha pedido como usted, Sánchez López, usted lo sabe muy bien. Pero bueno, algo le ha parecido entenderme de mi intervención, no me ha entendido bien. Pues mire, voy a repetir alguna cosa importante. Míreme a los ojos, se lo voy a repetir. Míreme a los ojos.
Sí, señor presidente, y le voy a repetir, voy a vocalizar muy bien para que lo entienda. Si usted resulta imputado por alguna de las tres causas que tiene pendientes, ¿va a dimitir en cumplimiento del acuerdo de investidura con Ciudadanos? Espero que me haya entendido. Bueno, alguna gente. Nosotros no traemos autobuses, como hace usted de vez en cuando. Nosotros no traemos autobuses. Señora presidenta, por favor, esto no creo que sea un diálogo, sino un debate. Además, hay una cosa que es importante. Los diputados de Ciudadanos no interrumpimos ni un momento cada vez que intervienen ustedes, y ustedes pues intervienen siempre, que se ponen muy nerviosos cada vez que yo entro aquí, luego usted, cada vez que subo aquí se ponen muy nerviosos. Señor presidente, llame usted a capítulo a sus filas. El AVE a Beniel, pero si la ministra cuando vino hace poco, y además ahí estuvimos nosotros, se hizo la foto en Alicante, se fue a Alicante a hacerse la foto y no se quedó en la parte de Murcia, lo hizo en Alicante. El AVE en Beniel lleva ya ni se sabe cuándo. ¿Cuándo va a venir el AVE? ¿Cuándo va a llegar el AVE a Murcia, a Cartagena y a Lorca? Elección tras elección, estamos con los mismos mantras, pero el AVE no llega y ustedes siguen prometiendo que el AVE está a las puertas de Murcia. Pero la realidad es que la ministra, cuando vino, se fue a la zona de Alicante para hacerse la foto. Significativo. Tasa de pobreza, y nos ponemos más serios. Un tercio de los murcianos se encuentra en situación de exclusión social. ¿De dónde se dice el 37%? Pues del INE. Usted dice que no lo ve, pues yo no sé qué calle pisará, pero es el dato que hemos sacado antes, tasa de riesgo y pobreza en 2015, y además lo hemos enseñado. Claro, no sé qué calle pisará usted. Si usted realmente pisa la calle de la gente normal, de la gente corriente, o pisa la calle de las élites, no sé qué calle pisará usted. Pero, desde luego, la calle es muy significativa y, de verdad, que hay familias que están en riesgo de exclusión y familias que están en una situación preocupante. Pise también esa calle, señor presidente. En cuanto al plan plurianual de financiación de las universidades públicas, sobre el cual usted pues ha sacado pecho, claro que ha sacado pecho, y además nos congratulamos que lo haga, es una exigencia de Ciudadanos del pacto de investidura. En el debate previo a la campaña electoral al que yo concurrí con otros candidatos, pues usted no estuvo porque usted no tenía buena relación con el rector y con las universidades públicas. De hecho, hay un rifirrafe entre el rector y el director general de universidades. Y pocos días después se aprobó el plan plurianual de financiación. ¿Por qué? Porque fue una exigencia de Ciudadanos en el pacto y en el acuerdo de investidura. Y claro que sí, y muy orgullosos que nos sentimos. Y me alegra de que saque pecho, pero diga que fue una exigencia de Ciudadanos. Habla de un gran pacto para que gobierne quien gobierne, Murcia salga beneficiada. Espero que sí, pues que hasta ahora Murcia ha sido la gran perjudicada, sobre todo con su gobierno y sobre todo con el gobierno del señor Rajoy. Sí, este que no sabe cómo usted se llama y le dice señor de Murcia. Mire usted, el señor presidente del Gobierno de todos los españoles, de momento está en capilla, no sabe cómo se llama el presidente de todos los murcianos y le dice señor de Murcia. Así nos va. No tenemos ningún peso en la capital, como no lo hemos tenido antes y como parece que no lo vamos a seguir teniendo con usted, señor de Murcia. Los agricultores dicen que se fían de este Gobierno. Bueno, pues yo no sé si se fían de los gobiernos. Hechos son amores y no buenas razones. El otro día hubo una concentración de los agricultores y estos pidieron taxativamente que no apareciera por ahí ningún político. Si eso es fiarse de los políticos, hombre, yo me doy por aludido, pero acabamos de llegar. Pero ustedes llegaban esto toda la vida. No se fían del gobierno y no se fían de los políticos, por mucho que usted venga aquí a la tribuna y pregone lo contrario. Mire usted. Por sus hechos los conoceréis. En la investidura, tampoco ha hablado de ello, pues habló usted de financiación autonómica adecuada y se comprometió a ello. Y un mes después nos encontramos, desgraciadamente, con la cruda realidad, con la infrafinanciación, con una financiación casi humillante, a la cola de las comunidades autónomas en financiación. Volvemos a decir lo mismo.
Hable usted con el señor Rajoy, primero dígale cómo se llama, dígale que lo llame por su nombre, y segundo, reivindique de verdad, y no aquí en la tribuna, sino en Madrid, donde lo tiene que hacer, los problemas y la financiación adecuada para la región de Murcia. Habló también de aforados y dijo y se comprometió a eliminar la figura de los aforados, y aquí ha hecho caso omiso cuando tocó retratarse en esta tribuna en sede parlamentaria. Espero que me esté entendiendo ahora. Cuando tocó retratarse en esta tribuna en sede parlamentaria, ustedes tumbaron eliminar la figura de los aforados y lo tumbaron ustedes, y además incumplió usted su palabra nuevamente e incumplió su compromiso. Hechos son amores y no buenas razones. Dice que quiere venir a esta asamblea. Además, se queja amargamente de que no lo citamos esta asamblea. Pero oye usted, si esta es su casa, si viene todos los jueves, si tiene las puertas abiertas, si es el presidente de la comunidad autónoma, si este es el legislativo, pero venga, hombre, venga cuando quiera. Pero ya de paso, cumpla las resoluciones que acuerda la sede de la soberanía regional y no se las pase por el forro de sus caprichos. No solo va a devenir, también va a ejecutar, porque usted antepone el Ejecutivo al legislativo, que hace de contrapeso, hace de poder fiscalizador y hace de control. Y además legisla, y ustedes deben aplicar y llevar a término aquello que se legisla y no pasárselo por el forro. Señor presidente, si usted me interrumpe, se nota. Por favor, guarden silencio. Se nota que no está usted cómodo. Yo no hago juicios de valor sobre cuando estoy en la tribuna, ¿no? Cuando usted está en la tribuna, yo no le interrumpo. Usted, por favor, para llevar 20 años en política, silencio. Para llevar 20 años en política y muchos años. ¿Ve usted? El presidente de la comunidad autónoma. Presidente de la comunidad autónoma no deja hablar a un diputado interviniendo en sede parlamentaria. Bueno, se pongan ustedes nerviosos, tranquilo, no pasa nada, no se pongan ustedes nerviosos. Dice usted que le gusta Ciudadanos, pero no le gusta este portavoz. Bueno, en algo vamos a coincidir. Mire usted, nosotros no tenemos ningún problema con el Partido Popular. Ese es un gran partido con gente muy experimentada y con gente muy honrada. Pero realmente no nos gusta usted, y no por usted, sino por las causas procesales que tiene usted pendiente sobre sus hombros y que hacen que la región de Murcia esté pendiente de una situación procesal personal suya, futura e hipotética, pero probablemente posible. Esperemos que no se dé, pero una situación futura e hipotética, pero probablemente cierta y posible. Hasta tres causas, y puede darse la ocasión y puede darse el caso de que nos veamos en la vergüenza, esperemos que no, de tener un presidente imputado por causas de corrupción política. Sería absolutamente lamentable, señor presidente. Habla de los 4.000 millones. ¿De dónde los hemos sacado? Pues mire usted, se ha sacado de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Se ha sacado también de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y, además, incluyen, usted ha dicho, nos hemos llevado. Yo no sé si es que le ha traicionado al subconsciente, nadie ha hablado de llevarse nada. Ha hablado de lo que nos está costando. Incluyen el coste en términos de competitividad. No es solo lo que se están llevando, reitero, que es a lo que usted ha aludido. Yo no sé si le reitero, muchas veces es subconsciente. Es el dinero que se gasta en las empresas honestas en competir y que ven como otras empresas que se llevan los contratos por menos coste. ¿Cuánto cree usted que supone o ha supuesto la corrupción a la región de Murcia? Ahí va el sobrecoste para las administraciones, la pérdida de competitividad en inversiones, la corrupción ahuyenta a los inversores honestos, con lo que el camino queda libre para los que inflan contratos o se los llevan de mala manera. Esto es un estudio, como he dicho, de la Comisión Nacional de la Competencia. Pero además, señor presidente, pues le hemos puesto una serie, hemos aceptado, como no podía ser de otra manera, hemos aceptado sus pactos y hemos aceptado sus acuerdos. Y le hemos puesto encima de la mesa, le hemos tendido la mano, porque ya va esto de manos tendidas.
y va de consenso, y va de sillas, y va de sentarse. Usted ha hablado de sillas, pero nunca nos ha llamado para sentarnos en ellas. Las sillas estarán ahí. Y bueno, pues me remito a los demás representantes de la oposición, a ver si les han llamado a alguno de ellos, a alguno de ustedes, para sentarse en estas sillas. De verdad, llevamos un año de legislatura. En eso vamos a coincidir usted y yo, señor presidente. Vamos a apartar la confrontación. Pero en eso usted es muy responsable, porque usted tiene la voluntad, todavía la conciencia y el corazón del rodillo y de las mayorías absolutas, y no tiene ni está en su ADN esta voluntad de consenso. Son palabras, son lugares comunes escritos en un teleprompter que usted lee como leyera cualquier otra cosa que le han puesto. Realmente le insto, le tiendo la mano, le insto a que esas sillas se pongan y realmente se ocupen, y realmente nos sentemos todos, y nos sentemos todos para hablar, nos sentemos todos para dialogar, nos sentemos para consensuar, nos sentemos para mejorar, nos sentemos para interesarnos por los problemas de los murcianos, y nos sentemos para no tirarnos las cosas en cara, sino para mirar lo que nos une y no lo que nos separa. Señor presidente, sea de verdad un presidente conciliador, está a tiempo. Le he dicho antes, ser o no ser, usted sabrá lo que quiere ser. De momento es un presidente decepcionante. Por favor, sea mi presidente, sea el presidente de todos los murcianos, sea el presidente del que me quiero sentir orgulloso, sea el presidente que los murcianos nos merecemos, que esta Cámara se merece y que llegue a la región de Murcia a la primera división desde la segunda B disparado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Buenas tardes, señorías y público que nos acompaña en esta tarde ya final, recta final del debate de Estado de la Región. Señor Sánchez, esta mañana le dediqué un minuto de mi intervención. Ahora a lo mejor le dedico un minuto y 10 segundos, pero no voy a perder la oportunidad de decirle 3 cosas. La primera de ellas, al presidente, no convoque usted elecciones, porque si convoca elecciones es posible que el señor Sánchez no lo volvamos a ver más en esta Asamblea. Y no ver. Y no ver al señor Sánchez en esta Asamblea no solo es una pérdida irreparable para la democracia regional, que esta tarde lo hemos podido comprobar, sino que además es una pérdida irreparable para el Club de la Comedia de los Diputados y para los grandes humoristas gráficos que tan buen trabajo hacen y que algunos nos acompañan esta tarde. La segunda, gracias, señor Sánchez. La segunda de ellas es que usted no puede hablar de sillas, porque lamentablemente usted hace ya algunos meses que perdió la suya. La silla me da a mí la sensación, señor Sánchez, que no se la estamos ofreciendo a usted. Y la tercera de las cosas. Mire, esta mañana le hablé de Hamlet. Cuando le escucho hablar, no dejo de pensar en una de las múltiples frases antológicas que usted nos ha dejado en esta legislatura. Pero yo personalmente me quedo con una que creo que resume a la perfección cuál ha sido su trabajo y la pérdida de credibilidad constante que usted ha llevado desde que tomó posesión en esta Asamblea. El que firma sin saber o conocer, poca responsabilidad puede tener. Y usted es abogado, señor Sánchez. Usted es abogado. Señor, se lo diremos a la verdad, que rectifiquen. Señor Sánchez, lo que le decía, usted y sus circunstancias. Mire, señorías de la oposición, señor Tobar y señor Urralburu, les voy a dar un consejo. Cójanmelo si quieren. Aunque solo sea una vez, solo una,
digan la verdad, porque así cuando mientan quizás les creamos. Solo una vez. Mire, sobre la comparecencia del señor presidente, si comparece o no comparece. Vuelve a mentir. ¿Negaron o no negaron ustedes que compareciera el presidente de todos los murcianos en una de esas comisiones de investigación que ustedes utilizan para perseguir políticamente al Partido Popular? ¿Lo negaron, sí o no? Sí. Sí. Miente. Miente. Por favor, guarden silencio. Mire, lo segundo que le diré, señor Urralburu. Oiga, me ha decepcionado. O sea, y me voy entristecido hoy de aquí. Los gemelos. A usted de mis gemelos. Bueno, son un regalo de mis hijos, de 4 y de 6 años. No sabía yo que los gemelos eran clasistas. Parece ser que sí. Otra gran diferencia entre el Partido Popular y Podemos es que llevamos gemelos. Bueno, se lo explicaré a mis hijos. Pero se queda usted con eso. Se queda usted con eso y no habla del Mar Menor. Ustedes se han hecho fotos para perjudicar el Mar Menor. ¿Y sabe la diferencia entre ustedes y nosotros? Que nosotros hemos dicho que el Mar Menor tiene un problema y hay que solucionarlo. Pero ¿que sabe dónde se soluciona? Trabajando en los despachos. Y no delante de un micrófono, no delante de una cámara. No como hacen sus señorías socialistas haciéndose fotos con los competidores, como bien ha resaltado el presidente de la comunidad autónoma. Miren, aquí hay una comisión. Esa comisión se ha convocado 4 veces, frente a 26 veces que se han convocado las comisiones de investigación. Ordenen sus prioridades. Ordenen sus prioridades y a todos nos irá mucho mejor. Habla sobre autónomos y sus propuestas. Oiga, es que claro, uno no sabe qué pensar. Hemos superado una campaña electoral en donde el presidente nacional de los autónomos, la presidenta regional de los autónomos, participan en un acto conjuntamente con el candidato número 1 y más votado, que fue Teodoro García en las pasadas elecciones, y lo que vienen a resaltar es que la región de Murcia es la comunidad autónoma que más apoya a los autónomos de España. Eso lo dice el presidente nacional de ATA y la presidenta regional. Señor Urralburu, vuelve usted a mentir. Igual que nos dice y afirma que nuestro resultado electoral se debe a los bancos. Claro, es verdad. Quizás nosotros tengamos que pedir algún préstamo para realizar las campañas electorales. Ustedes eso no lo necesitan. Ya tienen a Venezuela, que es ese que financia la campaña. Y habla, señor Urralburu, del Rosell. Y es verdad, el Rosell está funcionando. Pero ¿sabe por qué? Porque hay una consejera responsable y un gobierno responsable que puso en funcionamiento un plan funcional, elaborado por profesionales sanitarios y no por 23 diputados, que lo que intentaban era asfixiar al gobierno de la región de Murcia con algo que era imposible de cumplir en tan solo 5 meses, como es la puesta en marcha de un hospital a pleno rendimiento. Eso, señor Urralburu, es demagogia, y además la peor demagogia que puede existir, porque es la que juega con los enfermos. Y nos pone de ejemplo a Madrid y a Barcelona. Pues yo lo de la inversión lo desconocía. Créame, los datos que nosotros tenemos dicen todo lo contrario. Porque, y de momento, hasta la fecha, lo que más se conoce de Madrid y de Barcelona son sus escándalos. Porque todos han oído hablar de esas piscinas nudistas de Carmena. Todos han oído hablar del enaltecimiento de los titiriteros a la banda terrorista. Todos han oído hablar, como también hemos oído aquí, señor Urralburu, cómo ustedes se han puesto de perfil cuando se trataba de condenar a Otegi o cuando se trataba de hablar de la libertad de Leopoldo López en Venezuela. ¡Esos son ustedes, señor Urralburu! Y nos habla esta mañana de agua.
y viene a darnos una lección al Partido Popular en materia de agua. ¡Qué atrevido, señor Urralburu! ¡Qué atrevido! Nos habla de matices a la hora de referirse al agua. Mire, mire los matices. Podemos rechaza el cuento chino del trasvase del Ebro y las grandes plantas desalinizadoras. El debate sobre el trasvase no se puede ceñir a un sí o a un no. Podemos rechaza trasvases que pueden provocar un drama en los pueblos ribereños de Castilla-La Mancha. Podemos se posiciona en contra de que se siga trasvasando agua del Tajo. El pacto Podemos-Izquierda Unida rechaza construir nuevos trasvases que auxilien el Segura. Señor Urralburu, matices. Lo que hace falta, señor Urralburu, son narices y no matices a la hora de defender el trasvase del Tajo Segura. Señor Tobar, tienen ustedes un problema. Usted tiene un problema. Y usted, que está próximo a que le jubilen, debería de empezar a pensar en mayores consensos. Mire, esto dice El País. La mayoría de los votantes socialistas quieren que se deje gobernar a Rajoy. La mayoría de sus votantes, la señora López, dice que no, debe de ser una aliada, señor Sánchez, que está impidiendo la estabilidad de este país. Mire, eso lo piden sus votantes y lo pide la sociedad. Nos piden que pactemos. Nos piden que pactemos, señor Tobar. Nos piden, señor Tobar, que cuando se nos ofrece la posibilidad, como se la ha ofrecido el presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, durante el transcurso de este debate, de pactar, cuando les ha tendido la mano, cuando les ha dicho pactemos el futuro de la región de Murcia, que no se le responda con gritos, que se le responda sentándonos todos en una gran mesa de diálogo y sentemos las bases del futuro de la región de Murcia. A las propuestas de pactos no se responde con gritos, no se responde con demagogia y no se responde, señor Tobar, faltando a la verdad como usted lo ha hecho. Porque también lo ha hecho en el informe del CES, porque usted habla de que la recuperación única y exclusivamente se debe a los factores internacionales. Pero, señor presidente, es que resulta que el informe del CES sigue y dice y a una política fiscal menos restrictiva. Y además añade el CES, en la que debemos de alabar el decreto de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Miren, han hablado de los aforamientos. Faltan a la verdad. Este grupo parlamentario no se opuso a la reforma del Estatuto de Autonomía, se abstuvo. Y se abstuvo, señorías, no, es que hay una gran diferencia. Y se abstuvo, señorías, porque este grupo parlamentario no es un trágala. Este grupo parlamentario, señorías, siempre antepondrá la defensa, la modificación, la reforma ambiciosa de un estatuto de autonomía que recoja, entre otras cosas, nuestro derecho a una financiación justa, nuestro derecho a tener agua desde donde sobra hasta donde nos falta, un estatuto de autonomía que se reforme para dotarnos de la mayor herramienta de progreso de cuantas se han aprobado en nuestro país, pero no una reforma parcial que ustedes quieren acompasar a sus intereses político-judiciales. Eso no lo van a encontrar en nuestro grupo parlamentario. Y aquí somos hombres y mujeres de palabra. Y el presidente fue el primero que lo dijo. No lo obligó nadie. Fue el primero que lo dijo en esta tribuna en el debate de investidura. Y se comprometió a que los aforamientos desaparecerían. Pero ¿saben también cuál es el problema? Que están tan ofuscados con las comisiones de investigación que les ha impedido que en tan solo un año que llevamos de legislatura solo nos hayamos reunido en tres ocasiones para reformar el estatuto, que es la máxima norma de cuantas podemos reformar en esta Asamblea Regional.
Esos son realidades incuestionables. Vaya terminando, señor Martínez. Voy terminando, señora presidenta. Miren, podría estar hablando 10 minutos, señor Ibars, y no me cansaría cuando se trata de hablar de la región y de defender sus intereses. Eso es algo que también nos diferencia. Su líder se deja esta mañana 3 minutos de su intervención. A mí me falta tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Miren, señorías, termino ya. Y termino apelando a su responsabilidad. Hemos trabajado, han trabajado en el acuerdo de las resoluciones del debate del Estado de la Región. Hay una sobre la que parece ser que tenemos diferencias, el Grupo Ciudadanos y el Grupo del Partido Popular. Y permítame, señor, que apele. Señor Martínez, por favor, ya, vaya terminando. Termino ya, señora presidenta. Hay una que a mí especialmente, porque pertenezco a un partido que así lo defiende, creemos que tiene especial relevancia y más después de lo que hoy se aprobaba en nuestra comunidad autónoma vecina de Valencia, donde PSOE, Podemos y Compromís tumbaban una ley que daba asistencia a las mujeres sin recursos que no querían abortar. Yo les invito a que aprueben, a que apoyen la resolución que el Partido Popular ha presentado de apoyo al Plan de Familia y Defensa de la Vida. Se lo pido, porque lo siento, porque va en mi ideología, en mis valores y porque creo que ustedes deben de ser también comprensivos y atender al electorado al que representan. Está en su mano. Termine, la vida, señor Martínez. Señores, termine, señor Martínez. Muchísimas gracias, señora presidenta, por su benevolencia. Muchas gracias. Procede ahora un turno de intervención final del presidente del Consejo de Gobierno. Tiene la palabra el señor Pedro Antonio Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, personas que nos acompañan desde el patio de butacas. Buenas tardes de nuevo a todos. Voy a intentar ser esquemático, rápido, claro, conciso. Sobre todo, que mi intervención sea útil. La mezcla de todas será el resultado. Señor Tobar, fotos de Beniel. Entiendo que no reconozca el sitio, pero sí debe reconocer a su alcaldesa, que es de su partido. Está en estas fotografías. La ve en Beniel. Ha faltado la verdad. Seguimos. Señor Tobar, no nos tenemos tiempo. Ruego que no interrumpan demasiado. Esa incontinencia es a veces tratable. Señor Tobar, dice usted que se han perdido 1.500 puestos de trabajo en el Servicio Murciano de Salud. Se equivoca, ¿eh? Afortunadamente se equivoca. Pero a lo mejor está confundido, porque a muy pocos kilómetros de aquí, en Andalucía, a lo mejor eso le ha distorsionado algún congreso donde ha escuchado datos. Allí es donde se han perdido desde 2009 7.265 puestos de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud. 7.265. En la región, sin embargo, en ese mismo periodo se ha mantenido la plantilla al 100%. Una comparación. Eso tiene que ver, una comparación. Y tengo más que decir, y le voy a decir más. El Partido Popular fue quien convocó en esta región la mayor oferta de empleo para el Servicio Murciano de Salud de la historia de la región de Murcia, que se culminó hace muy poco con 4.000 nuevas incorporaciones y en breve convocaremos una nueva OP con 1.200 plazas que anuncio esta Asamblea. Por tanto, son datos que convenía aclarar. Igual que le agradezco su aclaración, decía que no somos los peores, ¿no? Simplemente que estamos a la cola. Bueno, ha sido un poco escasa la matización, pero bienvenida sea. Mire, aquí no se ha desmantelado, señor Uralguru, la atención primaria. Esto es una cuestión muy seria que afecta a mucha gente. No se ha desmantelado. Le voy a dar datos porque no toco de oído, ¿eh? No tiro de argumentario. No, parece que usted todavía no ha destruido los argumentarios de campaña. Archívelos ya, que la campaña ha pasado. Vamos a hablar de cifras oficiales y de cifras que son realidades. Por favor, señor Uralguru, vamos a ser serios. Se ha aumentado la plantilla de enfermería el 58% desde que tenemos las transferencias.
Se ha aumentado la plantilla de facultativo un 52%. Se han construido y se han dotado 37 nuevos centros de salud en la región de Murcia. Además, cualquier ciudadano tiene asignado un médico y su propio enfermero. Y todos los centros de salud y consultorios de la región ya tienen receta electrónica. Desmantelar la primaria es darle la posibilidad a un paciente de que consulte telemáticamente a su médico sin moverse de casa, que es desmantelar para usted, porque estos hechos evidencian compromiso, cifras, presupuesto, voluntad política, prioridad. Hablan y habla usted de la concertada. Y ceban sus críticas en la idea de que los conciertos crecen de forma desordenada, desmesurada, y usted dice que interesada. Al final no ha puesto nombre y apellido a su acusación, no ha sido valiente. Tanto interés que ha puesto en el informe de intervención y de control del SMS, debería haberlo puesto un poquito más. Mira, no haya leído, y usted no ha leído el Tribunal de Cuentas, el informe de ese Tribunal de Cuentas de finales de 2015, hace muy poco tiempo, pero le ha dado tiempo a leerlo, igual que lee otras cosas. En él se dice expresamente, se lo voy a leer textual, el gasto en los conciertos de atención especializada, en los de técnica de diagnóstico por imagen y en los de rehabilitación por fisioterapia y en los otros del resto de servicios especiales se ha reducido, dice el Tribunal de Cuentas, que quizá esté desacertado y lleve usted razón, pero yo me creo lo del Tribunal de Cuentas. Se han reducido en todo eso un 22, un 35, un 35 y un 32% respectivamente. Lea un poco más, señor Rural Buro, el Tribunal de Cuentas, es un órgano oficial que conviene creer. Igual que a cifras de empleo, me voy a permitir recordar y, o añadir, porque estas no se han dicho todavía, añadir más cifras de empleo positiva, unido a la reflexión de que no es suficiente. Por supuesto que no es suficiente. ¿Cómo va a ser suficiente si somos los grandes defensores de las políticas de empleo como la llave al futuro, a la oportunidad y al progreso de cualquier persona? Porque creemos en las personas, en su potencial, en su capacidad para crecer, para desarrollarse, para conquistar su propio futuro, sin dogmatismo, sin dirigismo, sin visiones estatales, donde nos diga alguien cómo tenemos que vivir, qué tenemos que comer y qué tenemos que leer. Nosotros creemos en la libertad y un empleo digno te da más libertad. Por eso lo estamos haciendo posible con nuestras políticas. Por eso, señor Urralguru, por eso. Y por eso somos capaces de dar cifras como que en los primeros meses de este mismo año tenemos 28.600 ocupados más en la región de Murcia. Y los ocupados con contrato temporal hoy son 9 puntos menos que hace un año. 9 puntos. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es insuficiente? Pues son 9 puntos menos. Y tenemos que seguir reduciendo ese índice. Como el empleo para jóvenes, que hemos conseguido reducir el desempleo juvenil en un 14%. Creo que es una cifra muy respetable, insuficiente siempre, pero nos marca, nos indica que estamos en el camino y haciendo las políticas, las decisiones y las reformas necesarias para conseguirlo, porque antes no ocurría y ahora sí ocurre. Y en 2016 hemos aumentado los presupuestos destinados a políticas activas de empleo en un 20%, la mayor dotación de los últimos años con mucha diferencia. Este año destinamos a políticas activas de empleo para colectivos con especiales necesidades y dificultades de inserción sociolaboral 94 millones de euros frente a los 60 del ejercicio anterior. ¿Es suficiente? ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues son 90 millones de euros y marcan la voluntad y la prioridad de este Gobierno. Habla usted de creación de empresas. Mire, en el mes de mayo se crearon empresas con más inversión. Creció la inversión de empresas en el mes de mayo un 56% y obvia ese dato. Un 56% y se permite el lujo de obviarlo, de esquivarlo, mejor dicho, de esquivar la realidad para seguir enturbiando y dirigiendo una visión absolutamente partidista y partidaria. 2016 está siendo un año de mayor dinamismo empresarial en la región de Murcia, 3,6 puntos más que el año anterior. Y la creación neta de empresas continúa al alza, 8,3%, y la disolución de empresas ha caído un 34% este año. ¿Es suficiente? ¿Es mucho? ¿Es poco? Son datos absolutamente mejores que hace unos años y marcan una tendencia positiva. Yo me quedo con eso. Igual que me quedo con la reducción de las listas de espera, tanto en consultas como en cirugía. Un mes en un caso,
Y efectivamente, con respecto a la media nacional, también estamos mejorando, pero hay margen de mejora. Pero vamos a lo importante, a lo definitivo, a lo que usted esquiva. Permítame que se lo vuelva a preguntar. ¿Cuál es su modelo? ¿Dónde están funcionando su política? ¿En Grecia? ¿En Grecia? Porque ¿en dónde? ¿Cuál es su origen, el origen, su futuro, su referente? ¿Dónde? ¿Dónde? Dígame dónde han funcionado. Su esquema es la Comunidad Valenciana, donde ahora quieren crear nuevas tasas a los turistas, donde están prohibiendo la ayuda a las mujeres que quieren que sus hijos vivan. Sí, sí. Hombre, eso es lo que acaba de saberse. ¿Por qué no creen en la libertad? ¿Por qué? ¿Por qué quieren siempre en el dirigismo, en la idea totalitaria de intentar pensar ustedes y decirnos cómo tenemos que pensar los demás? Eso es lo que nos diferencia, la libertad, tanto como eso. Mire, ¿cuál es su modelo? Es que ha llegado a hacer referencia a Estados Unidos y decir que las políticas de Obama tienen como referente a Podemos. Desde luego, en el repaso que Obama dio a su líder, absolutamente profundo, lo profundo que permite en 3 minutos, debió ser para Estados Unidos definitivo. Estados Unidos respira de otra forma después de los 3 minutos de Obama con el señor Iglesias. Ahora parece que consigo hablar de renovables. Lo intenté antes, pero me faltó tiempo y no quiero obviar esta referencia. Usted sabe, o debe conocer, que en la región de Murcia las energías renovables representan un 7% de la estructura de consumo de energía final. La media nacional está por debajo. Estamos por encima. Un buen dato. Otro buen dato. El desarrollo de la ley 11/2015 que permite en la región de Murcia que no se apliquen los peajes de autoconsumo más conocidos como el impuesto del sol. ¿Sabe que aquí eso ocurre? Somos la única comunidad autónoma con esta particularidad. ¿Y eso a quién es gracias? Al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno del Partido Popular. Usted lo sabe, aunque no lo quiera reconocer. El Plan Energético de la Región de Murcia 2016-2020 está en un proceso de participación ciudadana. Súmese, proponga, atienda. Y han visto la luz de ayudas ya del Instituto de Fomento, de la Consejería de Industria, para el fomento de las energías renovables, tanto en la industria como en el sector terciario, aplicando fondos europeos, priorizando el Gobierno estos fondos. Duración de 4 años y un presupuesto que se acerca a los 14 millones de euros. Conclusión, señor Uralguru, no solo apostamos por las renovables, sino que además lo hacemos por la eficiencia energética, por la seguridad jurídica y por la seguridad de suministro, que es mucho más responsable que un titular de campaña amable e irrealista. Mire, Mar Menor. Se han hecho referencias a 100 medidas de la señora Narbona. 100 medidas, señor Tobar, fueron 100 ideas, que no medidas, y que no se aplicaron porque no hubo concertación social, o sea, nadie estuvo de acuerdo. Tengo todas estas fichas que se las puedo pasar de incumplimientos y anuncios que no se llevaron a cabo. Bueno, pues se las ahorro, sobre todo al público. Y lo que sí le voy a decir es, si me permite, que nuestra voluntad clarísima, que insisto e incido, es la de hacer con ustedes lo que ya estamos haciendo con la sociedad civil y con los murcianos y las murcianas, que es acordar, trabajar, pactar, conciliar, impulsar, cooperar, poner en marcha proyectos conjuntos que la sociedad espera de nosotros. Lo hemos hecho con un documento tal cual este. Creo que no es desdeñable el esfuerzo que significa un documento de la Estrategia de Empleo de Calidad Objetivo 2020. Le voy a dar unas cifras. Este no es un documento del Gobierno, esto es un documento de Comisiones Obreras, de UGT, de CROE, que apoya este Gobierno. Este es un proyecto. Gracias. Este es un proyecto que significa 660 millones de euros, 200 medidas, que no anuncios, 78.000 empleos de calidad
hasta llegar a los 620.000 personas ocupadas en la región de Murcia. Este es el documento que diseña, dirige e impulsa nuestra hoja de ruta para un empleo, más empleo y de mayor calidad en la región de Murcia en los próximos años. Y no es obra de este Gobierno, es obra de la capacidad de escuchar, de dialogar, de entenderse y trabajar conjuntamente con UGT, Comisión Obrera, CROEN y el Gobierno de la región de Murcia. Súmense, aporten, porque contribuirán con ello al gran reto que tiene esta región, que es seguir creando empleo como estamos creando en este último año. Esta es la prueba de una nueva etapa que está dando buenos resultados, pero esta también es la prueba de que quien quiera aportar y construir puede hacerlo. Hoy, ayer y hoy, hemos asistido a la importante numérica y cualitativamente oferta por todos de pactos y acuerdos. Todos hemos citado esa palabra en nuestras intervenciones, todos la hemos citado ligada a un sector, a un objetivo, a un ámbito. Y de momento ha quedado ahí, ha quedado para el diario de sesiones, para los gráficos y los redactores, los equipos de asesores que también veo y el público que nos escucha. De momento, solo hemos sido capaces de un anuncio, hasta decenas de anuncios por parte de todos. Yo voy a dar un paso más esta tarde. Yo también voy a hacer un anuncio. Mire, cuando tomé posesión como presidente de todos los murcianos, las primeras personas que entraron en mi despacho, que es el despacho del presidente de todos los murcianos, fueron todos los portavoces de los grupos parlamentarios de esta Asamblea. Las primeras reuniones las tuve con el señor Tobar, con el señor Sánchez, con el señor Uralburu y con el señor Martínez. Las primeras fueron con ustedes. Yo espero que en los próximos días ustedes puedan concederme un poco de su tiempo para, sentados de nuevo, porque les voy a volver a llamar, que me cojan el teléfono y hablar de pactos concretos, de hoja de ruta concreta, de objetivos concretos. Hablemos sobre cosas concretas. Yo no hablo de anuncios exclusivamente de cara a la galería. Yo les voy a llamar para que trabajemos juntos. Vamos a ver lo que podemos o somos capaces de conseguir, pero por mi parte no queda. Y por mi parte también en horas nos podemos sentar a trabajar. Dicho esto, quiero tener una referencia al Grupo Popular, que antes no la he podido tener, y ya termino con esta intervención. Creo que el portavoz del Grupo Popular ha hecho una radiografía y un análisis realista, serio, muy serio, y desde luego comprometido con la rigurosidad y provechoso para los murcianos, porque ha hablado de lo que interesa a la gente, no de lo que interesa a la estrategia particular de un partido. Estoy orgulloso de mi grupo. Estoy muy orgulloso de vosotros y de vosotras. Estoy muy orgulloso porque sé el año, lo que ha significado este año de esfuerzo, de trabajo, con muchas dificultades, con muchas trabas y con bloqueo. Pero habéis sabido sobreponer por encima de todo el interés general. Con la referencia de nuestro programa electoral, del discurso de investidura, de lo que pactamos con Ciudadanos y, sobre todo, de lo que cada día os dice la gente. Traduciendo esa escucha en iniciativas. Seguimos siendo el partido de la gente de esta región, de la gran mayoría, de gente moderada, que cree en el esfuerzo, en la honestidad y en que las cosas se cambian trabajando, no con titulares. Muchas gracias por permitirme ser uno de los vuestros. Y el portavoz ha hecho una llamada a la reflexión de todos, que yo también quiero subrayar. Una llamada a la reflexión, a la honestidad y a la honradez moral, que creo que debe presidir cualquiera de nuestras decisiones y de nuestras actuaciones. Miren, yo estoy dispuesto, defiendo y lo defenderé siempre, la eliminación de aforados como me comprometí en el discurso de investidura. Lo tienen muy fácil. Ustedes deciden qué se ordena, qué se debate, cuándo se hace y qué se prioriza. Lo han decidido en todo.
pero no han decidido que eso fuera prioritario. Reformen el Estatuto de Autonomía. Nosotros vamos a presentar por escrito, si mañana es posible y si no el lunes, nuestra prioridad para que conste en esta Asamblea es la reforma del Estatuto de Autonomía. Renunciamos a cualquier comisión que no sea dedicar más tiempo a la reforma del Estatuto de Autonomía y, a partir de ahí, que lo primero sea eliminar los aforados. ¡Háganlo! 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 Segundo, en un Estado de Derecho, señor Uralburu, señor Sánchez y señor Tobar, la separación de poderes es algo fundamental que hemos defendido, que yo sé que hemos defendido nuestros respectivos partidos mucho tiempo. Algunos de sus miembros con, por favor, más, señor con mayor presidente, intensidad. Vaya termino terminando. Ya, señora presidenta. Muchas gracias y termino ya. Esa separación de poderes hace que ninguno de los que estamos aquí podemos juzgar, señor Uralburu, podemos condenar, según Sánchez, ni crear prejuicios, ni apuntar a nadie. Es impropio, y menos de usted. Podemos articular estrategias espurias. Ninguno de los que estamos aquí tenemos derecho a hacerlo, ninguno. Pero ¿sabe por qué? Porque seríamos injustos. Y ser injusto es algo que debe marcarte si tienes una conciencia limpia el resto de tu vida. Seríamos injustos, señor Sánchez. Seríamos injustos. Y yo no estoy dispuesto a ser injusto con nadie, ni de mi partido ni de enfrente. Y lo he demostrado, ¿eh? Y lo he demostrado. Mire, y concluyo, señora presidenta. No se puede disparar y luego esconder la pistola. No se puede acusar y luego la equidistancia de la palabra. No se puede dejar de tener límites, porque entonces entramos en una jungla en lugar de una sociedad democrática con un Estado de Derecho y ordenada. Seríamos injustos. Mire, termino dándole una copia, señor Tobar. En Puerto Lumbreras, siendo las 10:20 horas del día 16 de noviembre de 2014, no sé si esto lo conoce, pero alguien que decía actuar como secretario general del PSOE de Puerto Lumbreras se dirige al cuartel de la Guardia Civil y dice: supuesto penal, atención al ciudadano, denuncia interpuesta por representante local del PSOE de Puerto Lumbreras contra el equipo gobierno del Centísimo Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, etcétera, etcétera. En una fecha también elegida. ¿Sabe lo que significa esto? La decisión judicial que archiva esto. 81. Señor presidente, le ruego que vaya terminando. Anuncio.